Alejandra Bonilla, nuestra editora de deportes, que nos acompaña cada martes. Pintor, le presento a la joven, jovenzuela, en el deportivo. Compartir escenario con usted, mirarlo acabada como cada martes. Hola. Muy buenas. Hoy quiero hablar... ¿Por dónde comenzamos? Yo quiero comenzar por un tema, porque hablábamos de los calientes. Sí, el de Luguelín, el atleta dominicano. La suspensión que... por la alteración de edad, todavía pues no. Ay, sabe, Dios mío. Los premios obtenidos, pero sí está suspendido. Es una suspensión que está en veremos. Todavía la Confederación de Atletismo la está trabajando, no se ha pronunciado al respecto. Fue el mismo Luguelín pues quien dio la noticia a través de su cuenta de Instagram. Muy lamentable el caso de que siempre sobresalimos y no en un momento tan importante para el atletismo, como hablábamos el pasado martes, cuando Mariel dijo que está brillando en aguas internacionales, pues sale a la luz esta suspensión de Luguelín, que no es por uso de sustancia prohibida ni nada de eso, sino que se alteró la edad, algo que era muy usual, pero con los beisbolistas. Él parece que se puso dos años menos para ciertas competencias internacionales y pues eso estaba en investigación. Qué barbaridad. Ya. Hay que decir, y es... algo importante. Luguelín lo reconoció, lo dijo públicamente, publicó una carta. Creo que faltó un detalle y habla bien de él, en el sentido de no estar culpando a terceros de algo sí. Que al final era su responsabilidad, aunque él tomó o decidió participar de ese cambio de edad de manera consciente, aunque fuera menor de edad, pero lo hizo en su momento un adulto y un entrenador. Entonces, que parece que no solo lo hizo con él, lo ha hecho con otras personas. Él ha tenido... ¿Cómo? Es lo que se está investigando en estos momentos, y no solamente Luguelín, sino otros atletas también, porque como usted dice, sí. Luguelín asumió la responsabilidad, que era menor en ese momento, quizás se dejó persuadir, quería competir, quería representar el país, y vio esa brecha, pero es lo que se investiga. ¿Cuáles otros atletas también se alteraron la edad o otras irregularidades para estar en competencias internacionales? Así es. Bueno, pues un trago amargo para el deporte en nuestro país, sobre todo para Luguelín, un muchacho que independientemente de que pasó esto, tiene y ha mostrado en todos los escenarios, en las pistas internacionales, centroamericanos, panamericanos, en otros, su fortaleza y su capacidad de obtener medallas sin necesidad de adulterar nada ni nada por el estilo. Ese capítulo en la vida que le pudiera costar perder los títulos que ganó y estar suspendidos de por vida en materia del deporte. ¿Qué otros temas tenemos cerrando el magazine? Yo tengo una pregunta, pero no sé si ella me la puede responder. De deporte. Es de deporte. Voy a preguntar porque me llama mucho la atención y ya que tenemos una experta en deportes aquí, es el lugar y el espacio adecuado. Dicho esto, esas licras que usan tanto Félix Sánchez como Luguelín, ¿no tiene un recoge féfere o es así siempre que...? ¿Cómo recoge féfere? Sí, porque los vemos siempre corriendo y con aquello todo desordenado en la pista, porque además se ve, o sea, llama la atención. Se ve desordenado, no hay manera de que tú te fijes en la carrera. Creo que tiene que ver con otra cosa, con la vestimenta de correr, pero no voy a abundar en eso porque entonces ya no sabría cómo explicarlo. En el béisbol se usan unos protectores. Copas. Los féferes con copa, sobre todo los catchers que se sientan en los receptores, y entonces una pelota mal tirada que caiga en los féferes con esa velocidad, entonces sobre todo los receptores utilizan una copa. Hay también así como las copas de los brasier, hay diferentes tipos de copas, porque hay copita, copa, copones, y parachotes. En atletismo en carrera no hay nada. O sea, tampoco es que le vaya no hay nada. Corriendo atrás que le vaya a generar un mordisco mal dado, pero
Quiero decir, algo tendría que haber para no distraer por lo menos. Aquí entre nosotros, si hay un movimiento de Fefre, es porque hay Fefre. O sea, bien, sí, promoción es marca país. Si lo llevamos a ese nivel, también es marca país. Es promoción. Todo es bueno. Todo suma. Todo suma. Claro, todo suma. Todo suma, porque, mancho, que bien. Bueno, ya saliste de duda. Me queda claro que hay, pero que no los usan y que seguiremos disfrutando del espectáculo. Vamos a hablar un poquito. ¿De qué? Del relevo nuestro en las grandes ligas que está haciendo historia. Algo que no se veía en la última década y es que 4 relevistas criollos están en el top 10 de la MLB y estos están encabezados por Emmanuel Clase con 21 salvamentos, que está liderando todas las grandes ligas en conjunto con Camilo Doval, Carlos Esteves y Félix Bautista, y no el senador, no. Félix Bautista, el relevista dominicano que pertenece a los Orioles de Baltimore. Estos últimos 3 están en empate con 19 salvamentos en la tercera posición. Algo histórico para el relevo dominicano, una temporada extraordinaria. Primera vez en la última década que 4 relevistas pues logran estar en el top 10 de toda MLB, liderando esta lista del top 10. Manuel Clase líder de toda la gran carpa con 21 salvamentos y pues los demás cada uno con 19. Nuestros abridores también, nuestros abridores están súper bien. Cristian Javier con 7-1, 46 ponches y una efectividad de 2.90. Luis Castillo 4-5, 98 ponches y una efectividad de 2.73. Framber Valdez, quien pues la temporada pasada también fue pieza muy importante para los Astros de Houston, solo por debajo del Cy Young de la Liga Americana. Justin Verlander, que Valdez terminó la temporada pasada con una efectividad de 2.82 y esta temporada está de 2.27. Y una noticia pues que también me alegra bastante, y es que tuvimos el Cy Young la temporada pasada con Sandy Alcántara, que esta temporada de verdad que ha quedado de ver. Tiene una efectividad casi de 10, solamente con 2 triunfos. Nada que ver con la temporada de Cy Young, pero es algo pues que es poco común que un jugador logre 2 temporadas consecutivas de Cy Young. Pero tenemos a Eurys Pérez, quien fue subido en mayo a la Gran Carpa por los Marlins de Miami. Está pues sensacional en la lomita con un dominio total, sigue dominando en cada una de sus últimas entradas. En las últimas 4 acumula un total de 21 entradas lanzadas. Eury, de 20 años, tiene una efectividad de 1.80, liderando a los dominicanos, y esta efectividad es la más baja para un lanzador en la historia de los Marlins de Miami. Perry suma 36 ponches en solo 35 entradas, con una marca de 4 victorias y solamente una derrota. Así que este año posiblemente tengamos al novato del año de la Liga Nacional. Qué bien. Pues qué buenas noticias para despedir el magazine en la jornada de hoy. Alejandra, gracias, muchísimas gracias por actualizarnos en los deportes. Quiero agregar algo antes de irnos, y es que estaba leyendo y empapando. ¿Usted se acuerda cuando invitamos al doctor Benzán y a Carmona de la Academia de la Jardilla, que usted tenía una duda de estos de los preacuerdos que hacían los equipos de las grandes ligas con los jugadores? Que por cierto, hay una demanda que está en proceso, y es que el entrenador Javier Rodríguez se reunió esta semana con la procuradora Miriam Germán, pues para controlar esto, para que haya fiscales especializados y que se pueda regularizar y que se le prohíba a esos equipos de grandes ligas pactar esos acuerdos verbales con los atletas, con nuestros prospectos, que no solamente pues le impide lograr firma con otros equipos si ese equipo decide no firmarlo, sino también que, según explicaba Rodríguez, lo saca de las escuelas, porque automáticamente hacen estos acuerdos verbales con esos equipos de grandes ligas, pues dejan los estudios para enfocarse más, para rendir más, porque están próximos a una firma y pues porque ya tienen un acuerdo verbal con determinado equipo. Y esto es una gran noticia porque estaríamos avanzando por lo menos en ese ambiente de lo que son estos desacuerdos que al final afectan más a los atletas que a los equipos, porque si el equipo decide no firmar, pues no pierde porque lo invirtió, solamente se quedó en este pacto verbal. Qué bien. Pues gracias, Alejandra. Bueno. Alejandra Bonilla acompañándonos en los deportes como cada martes en nuestro magazine.